Pues yo padezco un cuadro de dolor crónico de 26 años de evolución que derivó en una fibromialgia. Además tengo colitis ulcerosa, me la diagnosticaron hace unos 9 o 10 años y bueno, todo ello derivó también en un cuadro de ansiedad y depresión. El CBD mejora notablemente en lo que es la inflamación a nivel general. Además, te recuperas más rápidamente de tus dolencias. Yo he tomado muchísimos relajantes musculares, analgésicos, el tramadol, que es muy adictivo. Reduces el número de fármacos que tomas, puesto que te encuentras mejor con el CBD. Si en un día te duele una parte del cuerpo y te tomarías un analgésico, pues te tomas tu aceite de CBD y evitas tomarte ese analgésico. Y eso es muy importante, la verdad. Me recupero de dolencias que en otros casos tardaría mucho más en recuperarme, ¿no? Luego el estado de relajación te ayuda a conciliar el sueño. Para un enfermo de fibromialgia es muy importante conciliar el sueño porque al día siguiente afrontas mejor el día, ¿no? Y todo ello me hace pues poder hacer actividades que yo antes no hacía. Que me haya perjudicado, no. Al revés, lo primero que noté fue un estado de relajación. Mi ansiedad y depresión disminuyeron notablemente. Y a nivel intestinal también me ayudó muchísimo. O sea, la inflamación intestinal que yo padezco, notaba cómo iba mejorando. Pues fue a través de una conferencia que se impartió aquí en Paterna y sobre la presentación de un libro y fue cuando conocí a Naturate. Yo ya estaba tomando otro tipo de otras marcas porque he probado bastantes marcas, no solo a nivel nacional sino internacional también. Y bueno, estaba contenta, pero con Naturate pues también he notado una mejoría importante. Pues me gustaría llegar a un día en que fuéramos a la farmacia y dijéramos, bueno, quiero mi aceite para fibromialgia o quiero mi aceite para una enfermedad de Crohn y que te lo dieran sin ningún problema. En 10 años yo pienso que habremos avanzado bastante, sobre todo a nivel terapéutico. Recreativo pienso que vendrá después. Pero primero los enfermos, urge que esto se legalice ya.